Bueno, Lunas, buenas noches. Para empezar la clase, voy a pasarles un video. Buenas noches a todos, sí. Y ustedes van a ver de qué se trata. A ver, va a salir. Yo. Claudia. Claudia, ¿ves el número uno? Pues coge solamente un cubito, ¿vale? Y lo pones en el papel. En el papel donde está el uno. Muy bien. A ver, Noemí. Noemí, venga. El que yo diga. Noemí va a coger y va a poner dos taquitos, dos cubitos en el número dos. De allí, cógelo de allí. En el número 2. Noemí, colócalo en la hoja, ahí abajo. Muy bien. Venga, Noemí, el que tú quieras de color, el color no importa. Ese mismo, venga. ¿Ya hay dos, Noemí? ¿Todavía no hay dos? ¿Hay dos ya? Cuéntalo, Noemí, cuéntalo, a ver cuántos hay. Cuéntalos con el dedito, venga, cuenta. Uno. Dos, ¿ya hay dos? Sí, ya hay dos. Ya, pues ya está, siéntate. Ángela, venga, te toca. Ángela va a poner tres cubitos en el papel que tiene el número 3.
Ya, muy bien. Hay que contarlo muy bien, ¿eh? ¿Ya hay cuatro? Perfecto, muy bien. Y venga, sal. Alejandra, vamos. Ya hay cuatro, muy bien. Pues Alejandra, te ha tocado uno más difícil. Tienes que poner cinco, pon bien en la hoja, ¿vale? Cinco, mira, aquí. Aquí, cinco. Después tú. Hay cinco ya, cuéntalos. Cuatro. Hay cuatro solo. Quiero cinco. Alejandra, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Colócame cada torre en su número correspondiente. ¿Por cuál vas a empezar? Ese, venga, muy bien. ¿Cuál vas a empezar? No, pero... Ah, que los primeros los vas a ordenar. Venga, vale. Muy bien, muy bien. Esa iniciativa me ha parecido estupenda. Venga. Si así te resulta más fácil, mucho mejor. Sí, sí, Darío, luego sabes tú. Venga, a ver, escúchame, compruébalo, que está bien. Ese, venga, ponlo en su sitio. El uno. Cuéntalo. Uno, venga, cuenta el siguiente, el dos. ¿Cuántos hay? Sofía, cuéntalos. ¿Cuántas piezas hay? Dos, venga. Ahora cuenta el siguiente. No, antes de ponerlo, cuéntalas. Cuéntalas. Una. ¡Ah! Había cuatro. ¿Ese dónde va entonces? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Te has dado cuenta perfectamente. Venga, ¿ese cuánto? ¿Cuál será ese? Cuéntanos. Muy bien, cuéntalo, perfecta. ¿Y el último? Adrián, ponte bien sentado, Darío, bien sentado. Que no se ve bien. No, has contado mal. Cuéntalo otra vez. Te has equivocado en un número. Venga, uno. Eso está perfecto, muy bien. Me encanta. Cada torre está en su número correspondiente. Darío, sal tú a hacerlo. Pero cuenta para que te vean todos los niños cuántas piezas hay. No oigo, Hugo, porque estáis hablando. Cuéntalos, Darío, en voz alta. Enséñaselo a los niños cómo cuenta, cuéntaselos. Muy bien, ya está, muy puedes bien. Salir, venga. El uno, una torre con el número uno. No, Cayetana, cuéntalas antes de ponerla en su sitio. Cuéntalas. Una, dos y tres. Eso está muy bien, eso está perfecto, muy bien. Uy, ese es muy difícil. Vamos a contar ese. Uno, dos, tres. 4 y 5. Venga, 5. 1 y 2. ¿Y el que te queda? 1, 2, 3 y 4. Pues muy bien, la ha hecho perfecto, muy bien, Cayetana. Jimena, mira, que tú querías salir. Venga, Jimena. Muy bien, Jimena está contando, pero además cuenta para su cabeza adentro. ¿Cuántos había, Jimena? Uno, dos, tres. Tres, muy bien, con el tres.
El siguiente. Muy bien. Muy bien. Adrián, para atrás, cariño, para atrás. Para atrás. Ese es muy fácil, ¿a que sí? ¿Cuál vas a poner ahora? Dos. ¿Y cuál te queda? Cuatro. Comprueba si hay cuatro. Muy bien. ¿Lo ha hecho bien? Empezar. Lo ha hecho perfecto. El uno con el uno. Ese, Sara, ¿cuántas torres hay ahí? ¿Y qué, a qué número tendrá que ir? Al 4, perfecto, muy bien. Venga, coge el que tú quieras. Muy bien. ¿Alguno más? Ese es muy fácil también. ¿Vas a contar? Venga. Muy bien, ¿dónde iría? Al 3. ¿Y el último? Perfecto, muy bien. Oye, qué bien os sale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, en el 4. Muy bien, en el 5. Muy bien, 2. ¿Y el último? Muy bien, esa corresponde. Espera, ¿yo? Sheila, coge una torre y la pones en su sitio, la que tú quieras. Bien. Jorge, coge una torre y la pones en su sitio, la que tú quieras. Magnífico. Jimena, coge una torre y la pones en su sitio. La torre que tú quieras, a mí me da igual. ¿Esa qué torre es? Séñaselo a los demás, porque los demás a lo mejor no la han visto. ¿Esa qué torre es? Espera, que lo va a decir ella. ¿Esa qué torre es? ¿No? ¿No sabes cuál es la torre? ¡La 3! ¿Por qué es la 3? ¿Por qué? Porque tiene 4 taquitos. ¿Cuántos tiene? 3 taquitos. A ver, sí, dice Carlos que se tiene 3 taquitos. A ver, cuéntalo. ¿Sí? Tiene 3, ¿no? Pues a ver, ¿en dónde tendría que ir? ¿Sí? Nos quedan estas 2 torres. Muy bien, la ha puesto en el 3 porque tiene 3 taquitos, claro. A ver. Venga, ven para acá. Ven para acá. Claudia. Venga, otra torre. ¿Dónde la ponemos? Esa, ¿dónde la vamos a poner esa? El 4. Sí, a ver, cuéntalo, a ver. Cuéntala, a ver cuántas tienes. 4, ¿cuál es el 4? ¿Tienes ahí un 4? Ahí. ¿Hay un 4 ahí? Allí. Carlos, deja que piense. Carlos, cariño, deja que piense ella. ¿Ese es el 4? Muy bien, el 4, lo he puesto con el 4. Y nos queda. ¡Ay! ¿Qué se ha salido? Carlos, ponlo en su sitio. Y nos queda solamente esta torre. Esto lo vamos a pensar y no lo vamos a contar. Yo la voy a tapar así. Bien. ¡5! ¿Y por qué? Porque tiene 5 taquitos. ¿Y tú cómo lo sabes si yo no lo he contado? Está escondida. La tengo escondida. ¿Cómo sabemos que este es el 5? ¿Por qué? Porque está allí. Porque te falta esa. Muy bien, Jimena, porque es la que falta. Claro. Pero de todas formas lo vamos a contar. Venga, contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pon en su sitio, Carlos, por favor. Cada uno en su sitio. ¿Vale? ¡Bien! El que yo salte los pone todos las torres, ¿vale? Ay, un poco de liado. Así, un poco de liado. Un poco de liado. Vamos a ver. Pon las para arriba, señor. ¿Lo ponemos derecho? Bueno, sí, venga, sí, señor, está bien. Nos vamos a poner derecho, señor. Gracias, señor. Es que lo hace muy fácil, ¿eh?
Señor, que eso está muy fácil. A ver, culo, atrás. Culo, atrás. Manuel, te toca. Manolo, venga. Vamos a ver Manolo. Rafa, mirando a ver si Manolo lo hace bien. Que como Manolo lo haga bien, le vamos a dar un aplauso enorme. Venga, Manolo. Cada taco en su sitio. Tú callado. Tú no eres Manolo. Manolo, todos, todos, todos. Todos, hay que ponerlos todos. No, si que te calles, Carlos, que él tiene que pensar. Que piense. Él tiene que pensar con su cabeza. ¿Sigue? Miramos para allá. ¿Todo el mundo de acuerdo en cómo lo ha hecho Manolo? Sí. ¿No, Sheila? Sheila, no, que no estaba de acuerdo. ¿Por qué, Sheila? Porque dos niños para cuatro están en este mundo. Ah, pero es que es verdad. ¿Dónde está en la torre de dos? ¿Dónde está la torre de dos? Mira las torres. ¿Cuál es la torre de dos? Manolo, mira las torres. ¿Cuál es la torre de dos? ¿Cuál es la torre de dos? ¿Esa es la torre de dos? ¿Sí? A ver, tráela. Espera, Marina, espérate. Dame la torre de dos. Manolo, dame la torre de dos. Vamos a contar, a ver si a lo mejor nos hemos podido equivocar. Cuenta, Manolo. Uno. No, despacito, muy despacito. Cuando se cuenta despacito. Venga. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Está en la torre del cuatro. Esta no es la torre del 2. La dejamos aquí. ¿Dónde está la torre del 2? No sé, que se nos ha perdido. Martina, empieza. Muy bien. Esa, a su sitio. Esa, a su sitio. ¿Ahora cuál viene? ¿Cuál tengo que buscar? El 3, ¿cuál será la torre del 3? Coge una y cuenta. Coge una, a ver, la que a ti te parezca y cuenta, ¿ves? Manolo, bien sentado, por favor. Cogemos una, coge una, cogemos esta. Contamos. Esta es la torre del 5, pues ponla en el 5, ¿no? Ponla en el 5, ¿cuál es el 5? Muy bien. Coge otra torre. Coge otra torre. Y cuenta. A ver, cuenta. ¿Y esa cuál es? ¿Has contado? ¿Has contado? Un poquito más fuerte, que no me entere. Cuéntame otra vez. Y tres. Pues a ver cuál es. ¿Dónde lo tengo que poner? ¡Oh, qué maravilla! ¿Y me queda una torre? ¿Sabes cuál será? Y cuatro. Muy bien, un aplauso para Martín. ¿Qué número vas a sacar primero? El 1. Pues venga, búscalo. El 1. Claro, porque el 1 es el más pequeño. Sigue. 2. El 2. Después del 2, ¿cuál viene? El 3, el 3, el 3, te han dicho por aquí, el 3. ¿Ese es el 3? No. Sí. Busca el 3. Ese, muy bien. Pero ponlo, mira, ponlo así, mira, así, dale la vuelta así. Vale, ya está bien. Rafa, cariño, él lo tiene que poner él, ¿vale? Después sales tú. Llevamos uno, dos, tres, sigue. Muy bien, el cuatro. Cinco. ¿Cuál es el cinco? Este. El de la barriguita, muy bien. ¿Después del 5? El 6.
El 6. ¿Tú, te ayuda a esta niña a buscar el 6? Ayúdalo. Muy bien, el 6. Ahí, él lo pone, él lo pone. Quédate ahí con él, por si se le olvida alguno y no lo sabe, tú se lo dices. Pero primero deja que piense él, ¿vale? Ángela, échate para allá, Ángela. ¿Por dónde vamos? Empieza a contar desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sigue. Siete. Siete, pero no le ayude. Si lo necesita, ya pide ayuda a él. Siete, sigue. Ocho. Muy bien, ocho. No, Rafa, lo hace él. Después sale tú, Rafa. Vamos por el ocho. Sigue. Nacho, cariño, déjalo que lo piense él, ¿vale? Sigue, ocho, sigue. ¿Ese cuál es? El nueve. ¿Y el último? El 10. ¿Qué? Martina, venga, ¿qué número tiene que coger el primero? Uno. Venga, muy bien, el uno. El más pequeñito, el uno. El de los conejitos. Venga, sigue. Uno. ¿Ese es el dos? Muy bien. Muy bien, el tres. Sigue buscando. Uno, dos, tres. Muy bien, el cuatro. Sí, el cinco, perfecto. Después del cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El seis. Venga, quita el ocho del medio, muy bien, quita el ocho. Irene, cariño, no hagas ruido, que no escuchamos. Es, no, dale la vuelta para que se vea el número, el 6. Seguimos. Venga, ¿cuál te falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7, sí, venga. Es el 7, muy bien. 7, sigue. 8, 8, vamos. 8, 8, 8. 8, qué bien, Martina. Después del 8, el 9. Sí, señor. Échate para allá. El 9. Y el último. El 10. Perfecto. Un aplauso. El 10. Muy bien. ¿Cómo ha quedado? Perfecto. Después yo, ¿vale? Vale. Yo soy el 1. Dos. Ve contando. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ese es el cinco? Nacho, Nacho, mira. ¿El que acaba de ponerse el cinco? No. Busca el cinco, busca el cinco. El de la barriguita. El de la barriguita, como te dice Carlos. Muy bien. Cinco. ¿Cinco? Sigue. Después del cinco. El seis. Busca el seis. A ver, vamos a ayudarle. Y no, Esther, que tú ya has salido. Esther, cariño, ven. No, que le ayuda a Esther, que tú ya has salido. Esther, ayúdale a ver, a buscar el que viene detrás del cinco. Venga, entre los dos lo hacéis, Esther. Después del cinco. El 6, sigue. Después del 6, ¿cuál viene? ¿Ese es el 7? ¿Cuál es el 7? Ese, muy bien. 7. 8, muy bien. Sí, ahora ya. 8. No puedo. 9. ¡Perfecto! ¡Un aplauso!
Muy bien, alumnas. Esta es una clase de... ¿De qué? Matemática, mis conteo. Matemática, muy bien. ¿Ustedes han visto cómo se utilizan diferentes materiales para trabajar la misma clase? O sea, los números del 1 al 5 primero y después del 1 al 10. Y se utilizan diferentes materiales. Y se trata de que todos los alumnos participen. A veces en los colegios, por hacer la clase, hacen con unos cuantos niños y termina. Y empiezan a hacer lo demás. No importa que nos demoremos todo el día, pero lo importante es que cada niño manipule los materiales y aprenda. Eso es lo más importante. No vamos a acelerar a cumplir con el programa, por decir, ¿no? Ay, se demoraron mucho, no, vamos a cortar, que solamente participen dos, tres, no. En todo caso, si ustedes quieren terminar su clase más rápido, cada niño debe tener el material y en cada sitio cada niño va a hacer la serie numérica. Pero si no tenemos material para cada niño y los hacemos participar de esa manera, nos podemos tomar toda la mañana, lo importante es que el niño aprenda, ¿ya? Entonces, ustedes han visto que se utilizan diferentes materiales y que participan todos los niños, y también a la vez se aprenden, lo que aprenden los niños a esperar su turno, a estar tranquilos, a participar de la clase sin interrumpir, y eso es lo que la maestra de educación inicial tiene que hacer, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar, buenas noches con todas, ya saludé, vamos a trabajar la sesión de aprendizaje de matemáticas. Muy bien. Los momentos que permitirán desarrollar satisfactoriamente una sesión de aprendizaje, vamos a hablar de lo que hemos hablado más antes, son los siguientes. Inicio. Es el momento en donde el estudiante pone en contacto sus saberes previos en referencia a la actividad planteada. También es en este momento donde se visualiza con mayor relevancia la motivación y la recuperación de los saberes previos. Son procesos didácticos de una sesión de aprendizaje. A la vez, en el inicio, aquí, se les da a conocer el propósito de una sesión de aprendizaje para direccionar en ese camino nuestro objetivo planteado. En el desarrollo es el momento central de una sesión de aprendizaje. Es donde se ponen en juego las acciones centrales de la sesión. Es también donde el docente moviliza una gran variedad de estrategias que ayudarán a promover diversas situaciones de exploración, movimiento, de expresión de diferentes lenguajes artísticos, de indagación, diálogo, discusión, entre otras cosas que los propios niños ejecutan. Es también aquí donde se visualizan los procesos didácticos de una sesión de aprendizaje, tales como el conflicto cognitivo, la construcción del aprendizaje, la transferencia del aprendizaje y la metacognición. En el cierre, que es el último momento de la secuencia metodológica de una sesión de aprendizaje, es donde podemos reflexionar sobre nuestros aprendizajes, remirar los procesos que hemos ejecutado para la construcción del aprendizaje y también podemos evaluar la sesión de aprendizaje que hemos vivido con los niños y niñas en el desarrollo. También podemos recordar los procesos, las metas planteadas, las estrategias utilizadas, las secuencias de la construcción del aprendizaje adquirido, comentar cómo nos fue y cerrar con acuerdos o ideas nuevas que dan pie a nuevas actividades de aprendizaje. De la misma forma, aquí se visualiza los procesos didácticos de la reflexión, la aplicación de lo aprendido en nuevas situaciones. ¿Qué es matemática? La matemática está presente en cualquier lugar y situación de la vida cotidiana, haciéndonos posible descubrir y comprender el mundo, ubicarnos en él y representarlo. Todos poseemos condiciones para desarrollar competencias matemáticas, puesto que somos capaces de resolver problemas y usar nuestras habilidades matemáticas para construir nuevos aprendizajes. Las competencias matemáticas se desarrollan en el hacer
en contextos reales. Por ello, es muy importante que podamos comprender cómo se van desarrollando en las niñas y los niños. En este dibujo ustedes verán, ustedes saben que desde pequeños los niños ya utilizan sus nociones matemáticas en forma natural. Por ejemplo, cuando ustedes les dan sus juguetes, le dan todos sus juguetes y lo dejan que juegue, ¿no? Que estén jugando ahí con sus juguetes, al rato ustedes van a mirar y se van a dar cuenta que los niños han clasificado sus juguetes. Han puesto los soldaditos, si en caso de hombrecitos, han puesto sus soldaditos en un solo lado, los carritos en fila, los cubos por aquí. Entonces ellos se han ordenado. Esto es una noción matemática natural, solitos. Ellos, nadie le enseñó, o tal vez también lo separa por colores, nadie le enseñó que lo haga, ¿no? Los niños solos lo hacen desde pequeños. Y así también en su vida cotidiana los números son importantes en su vida. Todo es natural, el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, acá este niño está mirando cómo ordenar sus cosas, sus juguetes, ¿no? Por ejemplo, tiene las pelotas juntas, acá están estos algunos elementos juntos, y que los va a ordenar de acuerdo a su criterio, ¿no? En forma natural, como estaba diciendo. Acá está el esquema de la clase de matemáticas, lo que es propiamente la clase. No estamos poniendo acá las competencias, ni las capacidades, ni los otros temas que tenemos que hacer en un esquema. Eso es lo más importante, o sea, la parte práctica de nuestra clase. La motivación. La motivación en matemática tiene que ser algo que llame la atención al niño referido al tema que vamos a tratar. Por ejemplo, podemos trabajar con títeres, con un sobre mágico, con la caja sorpresa, cualquier elemento que ustedes quieran utilizar para motivar, que ustedes saben que va a llamar la atención del niño y que el niño se va a expectar y va a mantener el interés en la clase. Entonces, cuando nosotros trabajamos la motivación, luego vamos a hacer preguntas donde los niños van a rescatar sus saberes previos y nos van a hacer ver todo lo que ellos ya saben, ¿no? Por ejemplo, ellos ya saben algunas nociones y vamos a recalcarlas y vamos a saber qué niños traen de su casa o de años anteriores saberes previos que nos van a servir en nuestra nueva clase. En matemáticas se tiene que hacer en el inicio la actividad corporal. O sea, tenemos que hacer que el niño con su propio cuerpo internalice el tema que vamos a tratar en matemáticas. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando un tema de los números, así como ustedes han visto en ese video, los niños van a movilizarse, van a ir de un lugar a otro. En el caso de los números, esta parte que yo les he mostrado es la parte práctica con material concreto. Pero lo que podríamos hacer en el patio, o sea, la parte de actividad corporal viene a ser que los niños con su propio cuerpo se trasladen a un lugar donde puedan ejercitar y hacer lo que, según del tema, trabajo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de números, en el patio podemos hacer que toditos se junten, ¿no? Juntos, todos los llamamos buenas niñas, y hacer círculos en el suelo con números, 1, 2, 3, hasta el 10, y vamos a enseñar del 1 al 10, y ante una indicación, se le dice, bueno, yo voy a tocar la pandereta y todos van a correr a los círculos, y solamente van a ver, por ejemplo, en donde dice 1, solamente debe haber un niño, donde dice 2, dos niños, y así todos, a la hora que la profesora toca puede tocar un silbato o una pandereta, después de la indicación que les ha dado, los niños corren y se ubican en los círculos. Dependiendo de la cantidad de niños, vamos a hacer los círculos, ¿no? Porque si no, imagínense, si ponemos 10, 9, 8 y no hay esa cantidad de niños, entonces puede ser del 1 al 5, ¿no? Hacer grupos del 1 al 5, y los niños corren y ellos mismos se cuentan
cuántos niños hay en cada círculo. Luego pasamos al aula y trabajamos la parte del proceso, ¿no? El desarrollo. En el desarrollo vamos a hacer la construcción del saber, la manipulación de material concreto y el uso de material gráfico. Todo se hace en un solo bloque. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de los números, ¿no? Les dijimos, hicimos y haremos lo del video. Los niños van a manipular el material concreto, que son los cubos con los números. En el caso de los otros eran las torres y cada torre tenía elementos, ¿no? Que el niño podía contar. Entonces, eso podemos trabajar con los niños en la parte de manipulación de material concreto. Ahora, en ese video, solamente es esa parte. Faltaría lo demás que se tiene que hacer. El desarrollo, por ejemplo, luego que los niños han trabajado con material concreto, tienen que trabajar con material gráfico. Entonces, ¿qué hacen? Se les da un papelógrafo a cada niño. Bueno, según esa es la opinión mía, pueden haber otras formas de trabajar. Se les da un papelógrafo y se ponen grupos y se les hace, por ejemplo, los círculos con los números o alguna otra forma de trabajar, y cada grupo va a llenar o va a resolver el trabajo que se les ha dado. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo un papelógrafo y le pongo un dibujo, un conjunto de 5 patitos, por decir, ¿no? Y al costado le pongo un cuadradito señalando donde ellos tienen que poner el número 5. Entonces, así los niños, así en grupo, se organizan y piensan y entre ellos dicen, no, acá va el 5, cuentan, acá va el 2, cuentan, acá hay una pelota, una sola, ponen el número 1, y así. Ya la maestra va a ser el material que van a trabajar. Entonces ahí se está trabajando con material gráfico. Y luego cada grupo va a exponer, entonces hay una expresión oral. El grupo va a elegir a uno de los niños y va a exponer el trabajo que han realizado en grupo. Claro, como dice Marit, los números se dibujan en el piso y repasan por el número. Claro, hay diferentes formas de trabajar. Pero lo importante, Marit, es que se trabaja con el cuerpo primero, ¿no? Entonces, además también pueden hacer otra cosa, ¿no? Pueden formar el número con su propio cuerpo, a ver, ellos ya pueden inventar también. Lo importante es que el niño se mueva, se realice la psicomotricidad unida a las matemáticas. Por eso es muy importante, como yo siempre digo, muy importante que todos los días se trabaje con algo de psicomotricidad, que es muy importante para los niños, que su cuerpo se mueva, que se ejercite, porque a veces en la casa no hay el espacio, o no hay el tiempo, o no hay las situaciones donde el niño puede desplayarse, ¿no? En desplazarse por todas partes. Entonces, es muy importante. En la actividad matemática, muy importante al comienzo, trabajo con su propio cuerpo. En el desarrollo, manipulación de material concreto. En los números le podemos dar, por ejemplo, varias cosas para que el niño cuente. Por ejemplo, cuando hizo la profesora las torres, puede darle separadas las fichas y el mismo niño lo arma y lo pone en el lugar preciso, ¿no? Y luego, al finalizar, hacemos la metacognición, la evaluación, cómo nos fue, en qué se equivocaron, si les gustó, si no les gustó. Eso es el trabajo que se realiza en matemática, ¿no? En matemática. A ver, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia? Seriación de semillas, claro. Cuando se trabaja de números hay bastante material y bastantes formas de trabajar con los niños, ¿no? A ver, ¿alguien me puede sugerir una clase de otro tema? Por ejemplo, seriación, o puede ser ¿vieron cómo los cubos de los números estaban el tamaño? O sea, de acuerdo al número era el tamaño, más chico, más grande, hasta que llegó a 10, ¿no? Eso también es muy importante. Ese material se puede usar también para seriación, de pequeño a grande, ¿no? Otro tema de matemática. A ver, ¿qué dice Edith? Mi, buenas noches, ¿qué tal? También vamos a trabajar conjunto de colores, ¿no? Con las pelotitas, algo
hacerles jugar y que ellos escojan los agrupar, que agrupen los colores verde, que agrupen los colores rojo. Entonces, así algo didáctico para que también, como son pequeñitos, no se puedan aburrir fácil con la matemática. Sí, muy bien. Y muy importante, en matemáticas usamos bastante los juegos. Jugamos con los niños, porque jugando el niño aprende a través de juego. No es que se detiene y, vienen a jugar al colegio. No, nosotros dirigimos ese juego. O sea, hacemos que ese juego sea educativo, porque le va, al final del juego, el niño va a aprender algo, ¿no? Muy importante también realizar la actividad al aire libre, la actividad corporal, con un juego con los niños, que se trasladen, ¿no? Que se movilicen, todo eso, ¿no? Entonces, en matemáticas hay una serie de temas muy amplio. Tenemos lo que son posición, lo que es números, después orden, después posiciones, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás, la seriación, que es muy importante. La seriación, ustedes saben que los niños, cuando están pequeños, no pueden seriar más de 5 objetos. Ya conforme avanza su edad, se le aumenta más cantidad de objetos para seriar. ¿Y por qué es importante la seriación? Porque es el orden de los números o de las cosas, que cuando él aprende a leer y escribir, sigue ese orden. Hay un orden en todo, ¿no? Entonces es muy importante. A ver, ¿alguien puede proponer otra clase? ¿Qué motivación haría? ¿Qué materiales utilizaría? Yo les recomiendo siempre que cuando se trate de material educativo, procuren que cada niño tenga el material, y si no, que cada niño, como el video que les he presentado, cada niño manipule y haga y realice la actividad con el material que la profesora les ha puesto, ¿no? Ha traído o ha elaborado. Es muy importante. A ver, secuencia de tamaños, muy bien. Delante, detrás. Secuencia de colores. Conjuntos, también está en matemáticas. Cerca, lejos. Alto, bajo. Uf, matemáticas tenemos bastantes, bastantes temas. Pero lo que yo quiero es que participen diciéndome qué materia o qué actividad pueden hacer. A ver, Eliana. Buenas noches, compañeras. Puede ser mi cita, puede ser para ensartar un cono, ensartar, ¿no? Las donas de colores y de tamaños también vienen. ¿Puede ser eso, Miss? Sí. Miren, nosotros tenemos. Hola. Sí, muy bien, Eliana. Nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra casa, bastantes elementos que nos pueden servir para hacer nuestros materiales. Entonces, cualquier material que sea utilizado de una muy buena manera y que tenga un fin educativo, nos va a servir. Podemos trabajar con botellas, ¿no? Para los colores, podemos trabajar con los CDs, podemos trabajar con material reciclado, que es lo que más tenemos, y eso sí, procurar que nuestro material educativo no dañe al niño. Siempre hay que buscar que el material no le cause al niño ningún daño. O sea, si vemos que es un, por ejemplo, el disco, el CD, ¿no? A veces el filo puede cortar, entonces lo podemos forrar, podemos hacer que no sea dañino para el niño. A ver, también puede ser ordenar cubos de grande a pequeño, materiales estructurados o no estructurados, ¿sí? Colores con botellas descartables con crepella, agua. Sí, también, por ejemplo, la conservación de la cantidad, también es un tema que se trata con los niños de 5 años, porque los más pequeños no entienden todavía lo que es la conservación de cantidad, ¿no? Eso también es un tema muy importante, interesante, para trabajar con los niños. ¿Saben ustedes qué es la conservación de cantidad? ¿Alguien sabe? ¿Han trabajado en su colegio? También se ve figura fondo, todo eso. A ver, buenas noches con ganchitos de ropa y un CD. Por supuesto, con todo, o sea, todo material que finalmente nos sirva y nos ayude a que el niño aprenda, es bueno, sea de la calidad que sea,
como le digo, siempre y cuando no sea dañino al niño. A ver, por favor, ¿nos podría explicar? Ya. La conservación de cantidad es cuando nosotros enseñamos al niño que los cuerpos, por la forma que cambian, siguen siendo los mismos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos dos bolitas de plastilina, ¿no? Iguales, ¿eh? Hacemos las dos bolitas iguales. Y una de las bolitas la hacemos como... una de las bolitas la dividimos en cuatro. Por ejemplo, cuatro bolitas y la bola grande. Y al niño le decimos, ¿dónde hay más? ¿La bola grande o las cuatro bolitas? Y el niño te va a decir, hay más en las cuatro bolitas. Es como las preguntas graciosas que te dicen, ¿cuál vale más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de fierro, por decir, ¿no? Entonces dice, la gente piensa, las personas el toque piensan, el kilo de fierro, pero estamos diciendo un kilo, ¿ves? Entonces es igual. Por ejemplo, cuando le decimos un vaso largo lo llenamos de agua y un vaso ancho lo llenamos con la misma cantidad de agua. En ambos vasos hay la misma cantidad de agua, pero cuando nosotros le mostramos al niño, el niño le decimos, ¿dónde hay más agua? Te va a decir, en el vaso largo, ¿no? Porque todavía él no entiende, a pesar de que ha visto que tú has puesto la misma cantidad de agua en ambos vasos, el niño te va a decir, hay más en el vaso largo, ¿no? Entonces, eso, ¿y cómo le explicamos al niño? Pues le explicamos de esta manera, utilizamos lo mismo, otros vasos, y le enseñamos, ¿no? Por decir, tengo un vaso ancho y un vaso angosto. El agua que está en el vaso angosto, en otro vaso igual, lo vaciamos, y el niño se va a dar cuenta que hay la misma cantidad. Y así va a entender la noción de conservación de cantidad. A ver, ¿alguien quiere proponer alguna clase de matemáticas o recuerde alguna clase de matemáticas que haya trabajado o haya visto trabajar para que exponga qué materiales usó, cómo se trabajó? Y recuerde, mientras más manipulación de material tenga el niño, mayor es el aprendizaje. No trabajemos con figuritas en la pared, ¿no? Es figura, no. Eso es a las figuras, todo se trabaja después que el niño ha manipulado el material. Hasta puede ser la figura del mismo material que hemos trabajado. Sí, puede ser, porque ya estamos en la parte gráfica, la gráfica, ¿no? La parte gráfica de la clase de matemática. A ver, ¿alguien quiere intervenir? A ver, dime. Ana. Mis buenas noches. Yo he trabajado en más que y menos que con pesos, haciendo una balanza, y cada niño le pedimos que llevara de su casa un objeto pesado y uno liviano. Y ellos han buscado su juguete más grande y otro más chico que no pese. Y entonces con un gancho de ropa, de esos así, para colgar los trajes, en una bolsa echaron su objeto más pesado y en el otro su muñeco, pues, que no pesaba. Y para donde se inclinaba la balanza, y le preguntaba, ¿dónde se inclina más o dónde hay menos peso? Y ya los niños señalaban, les gustaron, querían seguir, y luego así, menos, igual ya fueron a buscar otro objeto que había ahí del compañero, préstame, y cada uno ya colocaban igual el mismo peso, pues, ¿no? Y les había gustado, se divirtieron, pero dio gusto porque se les dijo, no se mandó mensaje a la mamá, solo se les dijo, mañana vamos a trabajar el peso, vamos, una balanza, la vamos a crear. Y ellos se recordaron y llevaron al día siguiente su material. Y qué bonito que es, ¿no? Que participen todos y que todos aprendan sobre todo eso, ¿no? Que llegan a aprender. ¿Por qué? Porque han experimentado. Es muy importante la experimentación, la manipulación de material concreto, que cada niño se dé cuenta. Por ejemplo, en el peso, ¿no? Esa es medición. Peso, el niño se ha dado cuenta que aunque sea un objeto grande, si es liviano, puede pesar igual a uno pequeño, ¿no? O puede pesar mucho menos que un objeto pequeño, pero que es pesado, ¿no? Porque tampoco lo que se le enseña al niño es lo que es más grande pesa más, lo que es más chico pesa menos. No, ahí se le va a demostrar al niño cuál pesa más, sea el tamaño que sea.
o sea, depende del material, ¿no es cierto? Y eso ellos cuando lo experimentan se dan cuenta, ¿no? De cómo cómo pueden ellos verificar el peso de sus cosas que han llevado. Y muy bien que se les haya dado mensaje oral. Los mensajes orales son muy buenos porque el niño retiene la información y luego la dice y recibe pues la aceptación del padre que le dice, ah sí, te ha pedido eso, vamos, y se lo da y el niño con muchas ganas participa el día siguiente o el mismo día a su colegio. Muy bien, me te felicito. Luego lo hicimos en la ficha, pedí imágenes igual que cortara y una balanza ahí en la ficha que pegara dónde iban los más pesados y bien lo hicieron, le gustaba y se divirtieron. Claro, y a la hora cuando el niño experimenta bien y ha logrado el aprendizaje significativo, a la hora de hacerlo, trasladarlo al gráfico, a la hoja de aplicación, lo hace bien. ¿Por qué? Porque ha captado la información, porque lo ha experimentado, y entonces para él es más sencillo llenar su ficha, ¿no? Pero dice, ¡qué difícil la ficha! No, ellos ya lo han experimentado, entonces para ellos es más fácil trabajar. Y qué bonito que aprenda. Y eso también nosotros tenemos que hacer que lo lleve después a otro contexto, ¿no? A la práctica, por decir, ¿no? En la casa, lo que han aprendido los niños en la casa lo pueden aplicar, ¿no? Pueden decir, ah, mamá, eso pesa más que eso, o de repente le explica a la mamá lo que hicieron, cuenta, nos hace dar cuenta de que ha aprendido, que ha tenido un aprendizaje significativo. Eso se le va a quedar para siempre. Y eso es muy importante para nosotros, que nuestros niños aprendan. A ver qué dice la... ¿Nos podría explicar qué? Ah, ya escuché. Ya. Sí. Utilizar material reciclado, utilizar material estructurado y no estructurado, no hay problema. Lo importante es que el niño aprenda, experimente y manipule mucho el material que nosotros, el material concreto que nosotros le vamos a proporcionar para que aprendan mejor. Ya, a ver. ¿Alguna opinión? ¿Algo para, a ver, Mariluz? ¿Más luces? Sí, Miss, buenas noches. Sí. Miss, una consulta. Cuando usted habla de material estructurado y no estructurado, ¿se está refiriendo a materiales que uno lo puede brindar en el caso de estructurado concreto? Eso de repente quisiera un poquito más que me informe, por favor. Gracias. Material estructurado se refiere a ese material que se compra, que ya está hecho, que no lo hacemos nosotros. El no estructurado es el que nosotros lo elaboramos, ¿no? Que es un material que no vas a encontrar en otra parte porque es tuyo, tú lo has creado. El estructurado son los que nosotros compramos, que ya está hecho y que, bueno, trabajamos con eso, podemos trabajar. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no tenemos suficiente dinero para comprar material para todos. En cambio, sí podemos elaborar material para todos. Y eso sí les digo, es muy importante que cada niño trabaje con el material, ya sea el que trae la profesora para todos, uno por uno lo usa como el video que han visto, o el que cada niño tenga en su sitio el material para que lo manipule y trabaje. Sí, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar con padres de familia y pedirle a los padres que nos ayuden a hacer el material de sus mismos niños. Eso podemos hacer. Entonces, así garantizamos que todos los niños aprendan. Eso es lo más importante de nuestro trabajo. A ver qué dice Rocío. Profesora, buenas noches. Compañera, buenas noches. Profesora, me parece interesante lo que usted está diciendo, eso de que todos los alumnos tienen que trabajar, así se pase la hora, pero en la realidad no se ve, porque justamente los docentes dicen eso, ¿no? No, ya se está pasando la hora, ya, unos cuantos nomás, ya, si no, no vamos a pasar toda la mañana. Entonces los cortan a los niños y bueno, pues de verdad, si uno trabaja manipulando los objetos y todo, yo pienso, o sea, al igual que usted o como ahora todas mis compañeras, que aprenden más rápido, a que es cuando lo ven nada más, ¿no? Claro. Ese sería mi comentario, profesora. Muy bien, Rocío. Sí, es importante que nosotros logremos que todos lleguen a manipular el material. Y como yo les dije, así nos demoremos, pero
lo que tenemos que ver es el resultado. No podemos demorar, pero ¿el resultado cuál es? El niño aprendió. Y eso es lo más importante, ¿no? Que el niño aprenda. Entonces, como vivimos o sea, trabajamos en colegios donde nos exigen que trabajemos todos los temas, entonces tenemos que sacrificar y hacer nuestro material, o hacer que los padres hagan material, y así entiendan que si nosotros, porque el papá dice, ¿qué hicieron todo el día? Ah, todo el día estuvimos haciendo los números. ¿Qué? ¿Nada más? El papá dice, no, quieren más, ¿no? Entonces le dice, si los niños tuvieran cada uno su material, entonces no estaríamos todo el día trabajando con uno solo, ¿no? Entonces, ayudemos, organizamos a los padres, ayúdenos ustedes a que sus niños aprendan más. ¿Y qué pasa también? Si cada niño tiene material, en su casa practica, y en su casa se retroalimenta con la actividad que hemos hecho en el salón. A ver, si se pasa el tiempo de manipular el material concreto y no nos da tiempo de realizar la ficha de aplicación, ¿cómo se hace en ese caso? Al día siguiente haces el trabajo. ¿Cómo haces? Recuerda, ayer que hicimos, que trabajamos, todos van a participar, sí, esto, que lo otro. Ya, hoy día vamos a hacer la ficha de lo que trabajamos ayer, nada más, simple. Eso es así. Lo que pasa es que a veces, ¿no? Cuando trabaja en un colegio particular donde tienen ya todo determinado, ¿no? Por ejemplo, a veces yo he visto un programa de particular que les ponen a los niños de inicial, que tienen que hacer historia, geografía, así todavía, con los nombres, matemática, geometría. Imagínense, en un día, 6 actividades, no, pues, ¿cómo es eso? Como es particular y quieren que los padres estén contentos, porque el particular trabaja en función a los padres, no en función al niño, entonces hacen que el niño, una tras otra, tema tras otro, no les importa si aprendieron o no, la cosa es que avanza. ¿Y qué pasa después? Tenemos niños que no han aprendido, que tienen dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos trabajando bien, pues, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, no vamos a ir en contra de la persona, de la directora, de lo que ha planificado en el colegio, ¿no? Sino vamos a buscar recursos. ¿Qué hacemos? Material para cada niño, un trabajo, adaptar, ¿no?, nuestra clase a que el niño aprenda, a darle menos tiempo, por decir, ¿no?, para manipular los materiales, ya darle menos tiempo, trabajar un poco, bueno, ver la forma de que todos aprendan y cumplir también, pues, ¿no? Porque eso, lamentablemente, si trabajamos para un colegio particular, tenemos que cumplir, ¿no? Pero también podemos hacer, integrar clases, integrar un tema con otro, y entonces se trabaja los dos a la vez y ya el tiempo nos va a alcanzar. Entonces hay que buscar la manera. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es lograr el aprendizaje en el niño. Si hemos logrado que el niño aprenda, entonces sí, nuestro trabajo está bien. O sea, la evaluación que hacemos de los niños, si vemos que han aprendido, que han progresado, que están avanzando, esos son indicadores que van a hacer que nosotros continuemos con nuestras clases y nos demos cuenta que el niño verdaderamente ha aprendido. A ver, acá hay otra pregunta. Estresado, claro, se estresan los niños, sí, es por eso tenemos que ser, tener creativas, ¿no? Hacer algo que, ver la forma de que el niño aprenda sin estresarse, o sea, sin exigirle demasiado, ver la forma, por ejemplo, podemos hacer que aprenda un tema de historia con una función de títeres, ¿no? De esa historia, vamos a hacer. A ver qué dice Marta. A ver, Marta. Buenas noches, Miss. Hola. Buenas noches. Justamente yo trabajo en un colegio particular y me veo en esa situación, ¿no? Pero ¿qué hago? Justamente hago lo que usted dice, trato de integrar y se sientan bien, sobre todo en la clase, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo alguna palabra, qué sé yo, de acuerdo a la descomposición silábica, ¿no? Trabajo los números y trabajo también cuántos sonidos, ¿no? Y cómo se hace el número. Y a veces tengo problemas, sí, con los directores y con
pero a veces, profesora, lo que pasa es que las personas que ponen una institución no son de la especialidad, entonces no conocen las necesidades del niño, no conocen el proceso en que el niño debe aprender. Revolución. ¿No? Y a veces hay un poquito de diferencia, pero como usted dice, al final ellos ven la razón, ¿no? El niño no puede estar sentado todo el tiempo, no puede estar haciendo hojas todo el tiempo, ¿no? El niño tiene que manipular con su cuerpo. Están trabajando las figuras geométricas, el rectángulo, apreciemos en el salón a ver qué cosas hay que tienen forma de rectángulo. ¿Y por qué es un rectángulo? ¿Se parece al cuadrado? No, tratar de ver. Es la forma que yo me arriesgo también, profesora. Pero lo hago por el bien de los niños. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, es cierto. Estamos supeditados a un programa. En el estatal te dan más opción de que con los niños tengas más tiempo de que ellos puedan manipular, puedan desarrollar una clase así con el debido tiempo que se necesita, ¿no? De los niños. Y nosotros podemos, como somos las profesoras de aula de un colegio estatal, podemos darnos nuestro tiempo, podemos hacer al día siguiente, como digo, ¿no? Si todo el día nos pasamos haciendo lo de los números y desplazamos a los niños y los niños aprendieron y trabajan con material concreto y trabajan con, ¿no? con todos los materiales, lo repiten cada niño, todo, nos podemos tomar toda la mañana, no hay problema, porque el niño está aprendiendo y el niño está contento. Y al día siguiente podemos trabajar la hoja, ¿no? La hoja de aplicación. Y reforzar, ¿no? Lo que hicimos ayer, que hicimos, todos los niños recuerdan, entonces se trabaja. En eso no hay problema. Que aprenda con lo que nuestros materiales tienen que ser, materiales que cumplan su función de aprendizaje. Mi conexión a internet está inestable. Es que por acá, por mi zona, hay demasiada carga, creo, y a veces falla la red, ¿ya? Si no me escuchan bien, me avisan nomás, me dicen, Miss, no se escuchó tal parte, entonces yo repito, ¿sí? Bien, entonces estamos allá. Bien, entonces, como les decía, el material es muy importante. El tiempo también es muy importante. A ver, Eliana. No, me le estoy dando el dedo para decir que está bien lo que está diciendo usted. El como le decía, por acá también por la selva está la señal, está medio, como está que llueve, la señal está pésima, misita. Sí. Ajá. Sí, es el problema de la señal en todas partes, se da porque hay mucha saturación, pues no hay las universidades, los institutos. Colegios ya no, porque ya se pasó la hora de colegio, pero también los padres cuando tienen sus reuniones, es una recarga tremenda que tiene que mejorar poco a poco eso de los servicios de internet, ¿no? Bueno, ya mejorará, pues si tenemos que tener paciencia cuando pasan estas cosas de que se escucha como si fuéramos marcianos, así, ¿no? Y tenemos que esperar nomás porque pase y se mejore la señal. Ya. Bien, entonces volviendo a nuestra clase de matemática tan importante que es las nociones de matemáticas que tenemos que dar los niños, siempre integrenlas con la actividad psicomotriz. Muy importante. Ustedes pueden inventar formas de trabajar. A ver, aquí tenía otro video, no sé si estará, para que vean cómo se trabaja con el material concreto. Ay, perdón. A ver, un ratito. Acá está. A ver, voy a compartir para, ya que no hay preguntas, pues compartimos otro videito. Ustedes busquen eso. Lo malo es que no he encontrado un video de una clase de alguna peruana con niños. Yo quiero esas clases. Eso había antes, no sé por qué no encontré. Solamente parece que es una colombiana. Ya ustedes dirán.
Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¿Es este un saludo de amistad? ¡Bien, bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¿Cómo están? ¿Los niños cómo están? ¡Muy bien! Buenos días para todos. ¡Buenos días para usted! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Bien, gracias a Dios! Vamos a iniciar. ¿Qué es lo más importante cuando hacemos todos los días? Orar a Dios. ¿Orar es? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El trabajo para mí y la gloria para... Tiene uno más que era. Cada equipo va a recibir... Les voy a explicar su clase y lo que van a hacer, ¿ya? Esta coquita que tiene animales, tiene unos grandes y tiene unos más que pequeños. Tiene unas coquitas, tiene, ay, mira lo que trae. Trae un cereal de bolitas y tiene unos números. ¿Quién me dice qué podemos hacer con esto que la profe trae? Ah, que los muñequitos se comen a los papelitos. Los muñecos se comen los papeles. No, ¿qué más podemos hacer, Matías? Importante es hacer que los niños digan qué es lo que se va a hacer, o sea, que ellos indaguen y piensen en qué va a hacer la profesora con los materiales que le están mostrando. Una idea, lo que dice Matías, podemos poner a que los animalitos coman las cositas. Bueno, otra idea. Ah, vamos a ver, él dice que sí, que los grandes se van a comer el cereal. Y a los chiquitos no. A los animales chiquitos no les damos comida. No, mentira, 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 porque nosotros somos de verdad. Bueno, miren. ¿Han visto? Ahí es siempre un niño que nos quiere interrumpir y tenemos que ver la forma de cómo salir, ¿no? Y hacer que el niño atienda. Ah, ellos son de mentira. Miren el reto. Primer reto. Cada uno va a poner sus animalitos. Los va a poner de mayor a menor, pone los más grandes. Y de último, ¿cuáles ponen? Disculpe, buenas noches, mi buenas noches, compañeras. Una consulta. Después manda el enlace para que lo vean, ¿ya? A ver, dime, Milagros. Sí, bueno, quería preguntar que, por ejemplo, cuando hay niños que de repente, usted habló mucho de la motivación, pero hay niños que se aprenden muy bien, y yo creo que si una profesora estaría mal o estaría mal su estrategia de enseñanza, claro que todos los días como profesores tenemos que mejorar, pero en cuestión, digamos, que un niño en el nivel primario, por decirlo así, en el lado más pequeñito de primer grado, obviamente hay niños que cuando tú explicas sí entienden, sí captan y están progresando en cuestión de la matemática, pero hay niños en que de repente no tendrán mucho apoyo en casa, y por lo que he visto y he escuchado es que de repente hay niños que hay un niño o varios niños de repente que no tienen un apoyo en casa y se les complica mucho a esos niños entender y comprender. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Miss? Que, y el niño es desmotivado, ¿no? Dice, no, yo mejor, esta es la solución, esta ejercicio, no, mejor lo hago en casa. Y el niño para muy distraído. Creo yo, Miss, que de repente en casa no se está inculcando bien la educación. Y justamente yo he escuchado de la propia madre de familia que dijo, no, mis primos, mis hermanos, paran jugando en el Play, y mi hijo también en la tablet. Entonces, no, y nadie lo mira, nadie lo supervisa. Entonces, no hay esa, como se dice eso, para que los niños estudien, ¿no? No hay ese interés por estudiar, no hay quien le enseñe más. O sea,
y de repente la estrategia explicada en clase está bien y lo podemos hacer excelente, pero siempre va a haber uno o dos, tres niños que en casa están prácticamente sin control, no les dice la mamá nada, nadie nada, y eso es lo que hay niños que de repente va a ser muy difícil que aprendan cuando los padres no ayudan, no refuerzan, y si refuerzan a veces les hacen las tareas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas podemos aplicar ahí? Porque la idea es que todos se entiendan. Pero hay niños. El caso específico que tú dices, que el niño en su casa le dejan que trabaje con la tablet, que juegue. Entonces, lo que tiene que hacer la mamá es buscarle juegos educativos de la clase que han hecho en el colegio. Y eso le va a reforzar. Y a la vez va a aprender por qué. Porque está con su tablet jugando algo que le va a favorecer. Pero el trabajo ya es con padre de familia, para que el padre apoye en lo que ustedes están trabajando. Y reforzarle al mismo niño, por ejemplo, después de la clase, o fijarse más en él, estar con él e indicarle como una atención personalizada, ¿no? Como tú sabes, tú vas a observar a todos tus niños y sabes qué niño sabe más que otro, también tienes que ubicarlo. Por ejemplo, el niño que sabe bastante junto con este niño que tiene problemas, para que este otro niño que sabe le ayude y trabajen en grupo y aprenda del otro compañero, ¿no? También puedes hacer que tú te fijes más en el niño a la hora que todos están trabajando, te sientes con él y que le hagas ver que resuelva contigo, o sea, tú indicándole, tú haciéndole preguntas como para que el mismo niño se dé cuenta cómo tiene que resolver y piense y lo haga, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con una forma personalizada con ciertos niños que nosotros sabemos que no han aprendido. A ver qué dice. Nada más. Ya. ¿Te parece bien, Milagros? Sí, me parece bien, justamente, si bien es cierto, es verdad, hay niños que saben, y sentarlo junto con esos niños que saben es una muy buena estrategia, Miss. Gracias. Sí, esa es la mejor forma de trabajar con nuestros niños. Buscar, ver, ¿no? Porque si vamos a poner dos niños traviesos que todo el tiempo se paran y no atienden la clase y están distraídos, los dos se van a distraer más y peor va a ser, ¿no? Todo tu salón se va a hacer un alboroto. Entonces sí tenemos que saber ubicar a los niños. ¿Qué dice Lady? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Sí, bien. Buenas noches, compañera. Bueno, a mí me parece bien. ¿Me escucha a mí? Sí, te escucho, dime. Ya, bueno, en este caso yo quería opinar porque yo trabajo con ellos 3 o 5 años en el hospital y veo también ese caso, como dice la compañera Milagros, ¿no? Que nosotros como auxiliares y como maestros estudiando ahí al niño, pero el papá o la mamá no ayuda. En este caso, a ver, un ratito. Ya. Celia, por favor, tu audio. Celia Rivas, por favor, tu audio. ¿Me silenciaron? No, disculpe, es que como estaba silenciando a Celia y no salía, movió y te silenció a ti. Celia no salía. ¿Alguien más? Celia, pero eso... por favor. Sí, Celia, Celia Rivas. No puedo silenciar. ¿Ves? De silencio a ti en vez de silenciar a Celia. Arriba, por favor, tu audio. Ay, Dios mío. Ya. No podemos trabajar así. Ya creo. Ahora sí. Dale, decía que tenía tengo niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Veo en 3 años que hay papitos que no nos ayudan, incluso nos dicen, ¿no? Que no tienen tiempo, porque los traen descuidados también, ¿no? O sea, no solamente en los estudios, sino en lo personal también, ¿no? Se nota, pues, ¿no? Que el niño viene, pues, despeinado, sin su carita lavada, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hablar con los papás, ¿no? De una buena manera, ¿no? Decirle, papito, por favor, ¿no? Pero el papito nos dice, no, yo no vivo con la mamá, dígale a su mamá. Entonces, no vemos ese apoyo, ¿no? Nosotros tratamos de ver de diferentes maneras
cómo poder llegar al papito o a la mamita, ¿no? Ahora que se acerca el Día del Padre, aún más ahora, estamos ahí hablándoles, ¿no? Con más, más apoyo, pues, ¿no? Más que todo, porque son pequeños, aún todavía dependen de mamá y papá, ¿no? Entonces, ellos ven en casa, quizás, que, o ellos quieren aprender, ¿no? Porque ellos vienen todos alegres, ¿no? Quieren aprender, pero a veces papito, mamita, no ayuda, pues, en casa. Pero nosotros, como usted dice, ¿no? Tenemos que ver la forma, ¿no? Tratar de ver que el niño aprenda, que el niño se vaya con algo, aunque sea, ¿no? Con ese poquito y le diga, que mamá le pregunte o que él mismo diga, no, mamá, aprendí el color tal, aprendí el círculo, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? A fin y al cabo es nuestro objetivo que el niño se vaya con un poquito, aunque sea, ¿no? Los conocimientos, claro. Si me dices esto, sí, me importa. Es muy importante trabajar con los padres, porque ellos son el apoyo. Aunque, por ejemplo, mandar mensajes orales son muy importantes. Algunos padres no hacen caso y se fastidian, ¿no? Pero tienen que aprender. Pero para eso nosotros tenemos que, en nuestras reuniones de padres de familia, explicarles bien lo que vamos a hacer, cómo trabajamos, cómo es nuestro trabajo y qué queremos que ellos hagan. O sea, cuál es el apoyo que nosotros le pedimos a ellos. Porque si no, por decir, poníamos las cosas claras desde el comienzo, no vamos a llevarnos bien y el padre va siempre a estar reclamando, ¿no? Entonces, ¿qué dice Mariluz? Nis, ¿cómo, por decir, con esto de los materiales no estructurados, con materiales concretos, hasta qué edad o hasta qué grado se podría brindar a los niños? Es una pregunta. Por ejemplo, mi hijita está en primer grado y ella pues tiene un poco de dificultad con los números. Y me doy cuenta que la profesora no trabaja con materiales concretos. Trabaja, es pura pizarra. Entonces, puro libro, ¿no? Puro libro. Y eso que está en el colegio estatal, profesora, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le digo a la profesora, ¿no? O cómo yo le puedo comentar que de repente la estrategia o la metodología que está usando es ya en lo antiguo y no es pues con que hoy en día pues se da con materiales donde vemos que los niños sí aprenden mejor. Eso sería mi consulta, profesora. ¿Hasta qué grado se podría trabajar con esos materiales para tener una base? El material didáctico se trabaja hasta en secundaria. Hasta en secundaria se trabaja. Lo que pasa es que en secundaria es más difícil, pero sí, también se trabaja en secundaria con material concreto, con material educativo, cuando los profesores son más dedicados, ¿no? Porque dicen, no, mi alumno tiene que aprender, voy a hacer material, ¿no? En inicial trabajamos mucho con material, en primaria también. Lo que pasa es que los colegios de primaria estatales tienen demasiados alumnos. Y entonces, para que la profesora haga un material para que trabajen así como inicial, bien difícil. Lo que tiene que hacer es que a cada padre pedirle material, mandarle, por decir, un tríptico de cómo tiene que hacer tal material y que en su casa y en el colegio lo traiga, se trabaja un día y en su casa el niño lo va a utilizar para reforzar, ¿no? Ese es un trabajo bien delicado, minucioso y que requiere de mucha participación. Pero si podemos hacerlo y lo logramos, mucho mejor. Bueno, ya terminó la clase. Nos vemos el otro viernes, chicas. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, Cita. Cuídense mucho. Gracias. Y que pasen feliz fin de semana. Nos vemos. Vamos, Perú. Y vamos, Perú.